al fin y al cabo estás trabajando como si fueses en un medio real. Y eso es, yo creo que eso es lo más importante, porque es la experiencia que te va a preparar para el futuro. Que hacer una foto no es llegar al sitio, hacerla e irte. Hay que esperar, hay que hacer varias tomas. Poder conseguir cortes propios. O sea, sí que teníamos cortes de los sindicalistas en otros medios de comunicación, cualquier radio, televisión, pero conseguir un corte propio, que es lo que hicimos, conseguir el corte de uno de los candidatos a dirigir la OGT, fue lo que más... Yo lo que quiero es que sobre esta base trabajen y que cada día hagan mejores productos y que sigan, pues eso, creciendo como periodistas. Que tienen que leer mucho, que tienen que ser curiosos, que tienen que ser honrados, que tienen que ser perseverantes y que tienen que hacer básicamente una actitud crítica ante la realidad, pero siempre contando la verdad. El periodismo en esencia es el mismo, o sea, las virtudes buenas del periodista son las mismas ahora que hace 100 años. Unos escribían con pluma y otros con un ordenador portátil, pero con un móvil. Pero lo básico, lo verdaderamente esencial, es saber distinguir lo que es verdad de lo que es mentira, lo que es interesante de lo que no es interesante.